happen. Movida muy bien Nacional, tocando la pelota de primera intención y haciendo una salida masiva sobre el sector izquierdo con Steven Vélez, con Jair Iglesias, con el mismo Giovanni Moreno. Giovanni Moreno se tira ahora sobre izquierda. A veces viene a ser media punta. Presenta su nueva línea de camiones Dutro, con el modelo perfecto para las necesidades de su negocio. Véalos en los concesionarios para Codidacol. El centro muy abierto, quedó para el viejo Patiño. Descarga para el Ringo, José Amaya. Juega por el sector derecho para Bayano. Metió el centro, quedó para el viejo Patiño. Pierna derecha, le llega incómodo, pedían falta.
había sujeción. Obviamente en peligro de también ser expulsado. Sí, y en el hombre contra hombre hasta ahora ha tenido que recurrir a la falta permanente y sistemática el equipo local. Baiano le va a pegar desde la derecha, castiga el juez al Quindí. Atento el viejo Patiño para el rebote, también llega Orlando Berrío, se levanta el centro, balón a media altura, se interpone primero la cabeza de James Quiñones. Pedían fuera de lugar, estaba habilitado el número 10 del equipo Atlético Nacional y se salvó el Quindío. Qué buena jugada, desde el sector izquierdo otra vez, una pelota a la espalda de los zagueros que regresaban, Giovanni Moreno atropella, para la gente del Quindío posición adelantada, se la reclamaban en la... Con Giovanni Moreno. Va filtrando el pase para Galván, está habilitado, siempre Galván, pie a la derecha, encaró, bien la hizo, tiró, pegó en el palo, se va perdiendo la bola. Quedó la bola suelta, quedó para Galván, ingresó en el área, pierna zurda, bien, aguantó Cristian Pinzón. Se jugó prácticamente el pellejo, le dieron... Quita la máscara y la alcanza a sacar con la mano. Una gran reacción del arquero frente a Galván Rey, era el segundo de Nacional. Nacional ya la ha tenido... Todo ha estado en las cuatro situaciones de gol. Busca Giovanni Moreno, balón al primer palo, puñetea a Cristian Pinzón. Quedó el rebote para un compañero que es... Porto, también eliges una tasa de interés más pequeña. Plan, tú eliges de Oxiauto, Banco de Occidente. Aquí probó Baiano con perfil cambiado, pierna zurda, bien voló el arquero Pinzón. Y la tiene que enviar a la línea final para el tiro de esquina para Nacional. Es la quinta llegada para gol de Nacional en el segundo tiempo por una sola... del cuadro cafetero, de allí lo justo del resultado. Viene el arquero en la segunda que salva. Jairo Patiño para levantar, atento Humberto. ¿Lo podría conseguir? Sí, aquí o no. Está Galván, pierna derecha, salvó el arquero Pinzón, quedó otra vez para Galván, cambió de perfil y con la zurda iba pegando esa pelota, se vuelve a salvar el equipo cafetero. Bueno, entonces hagamos la otra cuenta. Dos veces el palo le ha impedido a Galván cantar el gol y dos veces el arquero. En esa jugada en la que se estrella con su compañero, la jugada de Giovanni Moreno, que queda... Manconde tendrá a Cristian Pinzón con el número 30, 14 Giovanni Campo, 15 Janger Mosquera, el 3 Harrison Morales, el 16 Fabio Rodríguez, el 23 Edward Felipe Pardo, el que tiene el balón cuando iba a meterse por la mitad, no puede pasar, llega mal el defensor Moreno, le puede pegar al marco, lo hizo abajo, soltó el portero en el remate, vuelve y en el rebote a coger el portero cuando venía con todo Mario Jiménez. Qué bien Cristian Pinzón, aquí lo probaron y ha respondido el portero. Sí, señor, a los tres minutos, doble atajada de Pinzón, pero una preocupación. Llegó solo Mahler Tresor Moreno. Problemas de marca en el Deportes Quindío. Miren ahí, no llegaba nadie a hacer la cobertura. Tuvo todo el tiempo para levantar la cabeza, meter el remate rasante. El volante que anduvo por el fútbol de México hace poco. Pelota deja sobre el sector izquierdo. Valencia para el centro. Le pegó muy mal afuera, distante de la portería. Estamos apenas recorriendo cuatro minutos aquí en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. ¿Cómo está por allí el ambiente en la parte baja? Juan Pablo Hernández. Vemos muy activo al profesor Leonel Álvarez, dando indicaciones, pidiéndole mucha movilidad, rotación sobre todo a los hombres de punta, a Mario Jiménez y al Pipe Pardo, y muy conectadito con el jugador Luis Carlos Arias, que le pide mucho sacrificio cuando no tenga la pelota al Deportivo Independiente. El que más sale, el que más se atreve, y por eso exige en el fondo a Leito Jiménez. Y acuérdense que desde ese punto, Juan Pablo, Medellín es fuerte porque tiene buenos cobradores en la media distancia. Tiene jugadores que le pega muy bien, es el caso de Valer Tresor Moreno, y hombres que van muy bien en la parte de arriba, como el central Anselmo de Almeida, que ya tuvo la oportunidad de marcar con el rojo de la montaña. Llega el cabezazo muy bien. Atención, Cristian Pinzón, hijo de César Pinzón, el presidente del cuadro de Armenia. Va a cobrar Mahler Tresor Moreno, tres hombres en barrera. Mario Jiménez también estaba arriba para el cabezazo. El paraguayo. Segunda jugada. Buscando... derecha, allí estaba trabajando Juan López, se produjo el relevo, la pelota está quedando a la mitad. Miren a Valencia, lateral izquierdo hasta donde llegó, le pega con la izquierda, ¡abajo! ¡Qué perfil! ¡Qué disparo! Y produce el relevo, Calle, sector izquierdo para Juan David Valencia, anticipa Arias al marco, puede ser golazo, dio en el palo, dio en el palo. ¡Qué disparo el de Arias! Ya se invalida la jugada. Qué llegada a este hombre. Y lo que es zapatazo. En el mismo instante en que íbamos a hablar de un hotelazo en la ciudad de Medellín. Hotel San Fernando Plaza. Sí, señor. Qué zapatazo de pierna izquierda. Alcanza a tocar Pinzón. Para impactar. Se arrepintió en su carrera. Ahora sí lo hace. Buscando el palo derecho. Oportuna la salida de Cristian Pinzón.
La acción para el poderoso Pardo. Que curva, que curva, que curva. Tuvo que manotear allí Pinzón. La pelota le queda a Calle. Continúa la presión del poderoso en territorio del Quindío. Empujaba Arias. Deja sobre el sector derecho. Van a levantar el centro. Balón al área. Disparo que vuelve a quedar en la mano de Cristian Pinzón. Que merece un reconocimiento. Lo de Pinzón es bueno. Está tensa. Para evitar el segundo arranca Felipe Pardo. Felipe, 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 Felipe. ¡Qué disparo en el rebote! De Pinzón quedó vivo y busca una vez más esa arriba Chará. Señoras y señores, se ha salvado el Quindío del segundo. Tuvo la opción el poderoso. La armó completica Felipe Pardo y luego impacta. De derecha hacia el centro. Aprovecha el espacio, saca el remate y a una mano el arquero. La rebota. Sarado también.